A partir del 7 de noviembre se comenzarán las obras de rehabilitación de la avenida Simón Bolívar y optimizar el canal de Panamá por parte de la Gobernación del Cesar con los recursos del Sistema Estratégico de Transporte de Valledupar, SIVA. Tiene como hasta inicio el 7 de octubre de este año y tiene un mes de estudios y diseño para socializar y que ellos entiendan una fase como de preconstrucción, la cual consideramos sana dentro del proceso. El inicio efectivo de las obras arranca a partir del 7 de noviembre. Este acontecimiento ha generado gran preocupación en los comerciantes, quienes podrían verse afectados con las reconstrucciones debido a que perderían sus ventas. Por eso protestan para que su bienestar no se vea afectado. Nosotros no nos ponemos al progreso, queremos una avenida bonita, turística, a como lo está, al igual que la avenida 44, para que el sentido comercial no se pierda. La gobernación y el SIVA están buscando la forma de llevar a cabo las obras sin afectar los recursos de los comerciantes de la zona. Es una preocupación pues natural, el SIVA se ha acercado de manera reiterada a ellos, de manera decidida. La última reunión que sostuvimos con ellos fue el 13 de septiembre en el despacho del señor alcalde. Le hicimos unas propuestas concretas para moderar todo el efecto que se pueda presentar dentro de la ejecución del contrato. Los hemos estado visitando.